Bienvenidos a Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el comercio binacional. Vamos a entrevistar, vamos a tener una interesante conversación con el doctor Luis Alberto Rusián, quien es el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. Bienvenido a nuestro programa. Bienvenido a Gerencia para Todos. Gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar de esa relación tan amplia y que a veces se pone tan tensa entre Venezuela y Colombia. Sí, efectivamente, es muy interesante y muy importante el tema de integración y, y los vínculos históricos y económicos que tiene Colombia y Venezuela. En particular, ¿cuál es la misión de CABECOL, de la Cámara que tú presides? Bueno, CABECOL como Cámara Binacional, que está próxima a sus 35 años de edad, ha trabajado siempre en promocionar la relación comercial de inversiones productivas de los dos países. En una época se centraba única y exclusivamente en eso y tenía que hacerle seguimiento a todo lo que era el proceso de negociaciones comerciales que llevaban a cabo en el marco de la Comunidad Andina los gobiernos de Venezuela, Colombia, junto con los de Ecuador, Bolivia y Perú, ¿no? En los últimos años, además del tema económico y comercial, que hay que ponerle la lupa porque ha habido muchos cambios, también hemos involucrado otros temas en la agenda. Está el tema social, a través del tema de la responsabilidad social empresarial, trabajar en los valores de los afiliados. Y siempre, sin perder de vista, que la relación de Venezuela y Colombia tiene aspectos culturales, ¿verdad? Aspectos históricos, entonces apoyamos otro tipo de iniciativas de donde el sector empresarial que está relacionado o vinculado a esa relación de Venezuela y Colombia apoya otras actividades. Pueden ser actividades educativas, hemos apoyado diplomados, hemos apoyado unas obras de teatro, dependiendo del momento. ¿Y cómo está compuesta esta cámara? ¿Qué tipo de empresa tienen acceso por el lado venezolano y por el lado colombiano? Mira, primero que nada hay que aclarar que la cámara es multisectorial. El eje transversal es el interés de promover y fortalecer los vínculos entre Venezuela y Colombia. Entonces, si partes de eso y eres una empresa seria, independientemente del sector, porque eres evaluada por la junta directiva, y tratamos de ver de dónde vienes y cómo te comportas, puedes ser de cualquier sector. Tenemos empresas del sector alimento, tenemos empresas del sector electrodomésticos, empresas del sector medicamento, de textil y confección, calzado, tenemos bancos, empresas de seguro, reaseguro, empresas de consultoría, de transporte, tenemos empresas aéreas, de logística, muchísimas cosas, ¿no? Pero de todo digo yo que es como una muestra médica, porque tenemos dos o tres empresas de una cosa, dos o tres empresas de otra cosa. Pero eso a su vez hace que tú puedas tener relación con gente de distintos sectores económicos que tienen interés común en la relación y permite entonces también ver oportunidades de negocio en Venezuela y en Colombia. Hay que llamar la atención también que la Cámara es venezolano-colombiana y que el mayor porcentaje de empresas, como estás en Venezuela, son venezolanas. Luego hay un porcentaje de empresas más reducido, podrían ser un 30 o 40% de empresas que son colombianas y otro porcentaje más pequeño, pero que es muy importante, de empresas transnacionales que hacen vida en Venezuela y en Colombia. Entonces, es una cámara donde lo que defiende es el fortalecimiento de la relación. No es una cámara, que es importante también aprovechar este espacio, de empresas colombianas en Venezuela. Es una cámara de la relación. En Colombia existe una cámara homóloga, que es la Colombo Venezolana. Y entonces allá, guardando las distancias, hay más empresas colombianas que venezolanas. Y la experiencia que has tenido en esta cámara, en cuanto a esa promoción de esos valores económicos, uh-huh, de intercambio, ¿cuál ha sido? Mira, ha sido una experiencia bien chévere porque, bueno, yo vengo del sector público, yo hice carrera en temas de negociaciones internacionales y de la Comunidad Andina y el G3 y la Organización Mundial de Comercio, y luego estuve también en otros temas de comercio interior, etcétera, etcétera. Y al de incorporarme a la Cámara, hemos tenido que aplicar un proceso de reingeniería, ¿no? Hay que reinventarse, pero estás ya en temas mucho más aterrizados. Y nos ha tocado un momento bien interesante, por decirlo así, porque ha sido el cambio del régimen legal de la relación entre Venezuela y Colombia al pasar de la Comunidad Andina a este nuevo acuerdo que se suscribió el año pasado de alcance parcial entre Venezuela y Colombia, pasando por todos los vaivenes y todas las tensiones, inclusive políticas, donde un intercambio comercial que estuvo en 7.300 millones de dólares para 2008, al año siguiente ya estaba en 4.600, bajó a 1.700 y luego ha venido un repunte, ¿no? Entonces, eso ha sido un esfuerzo importante para uno como Cámara, tratar siempre de generar un espacio para que la gente comparta sus preocupaciones y busque soluciones, generar confianza entre los afiliados de que
sí se puede seguir apostando a la relación, porque es una relación muy, muy importante para Venezuela y para Colombia. Buscarle los especialistas, los que pueden tratar los distintos temas en los distintos problemas que se le pueden presentar a la gente, hacer seguimiento a la agenda comercial de Venezuela y Colombia. Y bueno, ahora que estamos dando este primer paso de la reconstrucción de la relación a través de este acuerdo, plantear que existen otras cosas que hay que ahora desarrollar para seguir adelante. Y esa contribución de la Cámara, si tuvieras que asignarle un peso, ¿cuán importante ha sido para esa reactivación, esa reconstrucción, ese nuevo empuje? Mira, más allá de que los tiempos cambien y el rol de las cámaras no es el mismo ahora que el que fue años atrás, por la llegada o la aceptación, yo creo que es bien importante porque somos la voz de los temas de integración desde el sector empresarial, en este caso la relación binacional. Entonces le hacemos seguimiento a la relación, a los temas importantes que deben ser tratados en la agenda. No estamos hablando del caso concreto de una empresa en particular o de un sector en específico, que también es importante. Por ejemplo, es importante reactivar la importación de vehículos de Colombia, que es un país que tiene unas plantas ensambladoras que están hechas para satisfacerle al mercado venezolano, y si tienes coyunturalmente deficiencias en Venezuela, lo natural es que tú puedas traerlo de Colombia, y eso en ese momento. Entonces, el tema de la integración, pues, entonces, se trata precisamente de ser complementario. Entonces podemos hablar de temas generales y después hablar de temas específicos. Y cuando ha habido tensiones, porque hemos tenido años recientes muchas tensiones, es una relación que es multifactorial, tiene temas, la agenda es muy amplia. Nosotros como Cámara tratamos de hablar fundamentalmente de lo económico y comercial, eventualmente tratamos de temas sociales, porque hemos logrado entender la importancia que tiene el tema económico y su impacto en lo social, fundamentalmente en frontera. Porque como el intercambio es terrestre, ese comercio pasa por la frontera, y cuando ese comercio cae o sube, tiene un impacto directo en la calidad de vida de los venezolanos y de los colombianos que están en la frontera. Vamos a continuar esta interesante conversación luego de la siguiente pausa. Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy conversando el tema de la integración Venezuela-Colombia. Estamos con el doctor Luis Alberto Rusián, quien es el presidente ejecutivo de Cabecol. Estábamos conversando sobre el impacto económico y social que tiene la relación. En particular, ¿qué acciones está iniciando la Cámara para ese empuje, ese nuevo empuje económico que ambas partes desean? Bueno, mira, la Cámara es un club de empresas, y uno normalmente lo que hace es lo que los afiliados quieren que uno haga, pero nos ha tocado reinventarnos un poco para ajustarnos a la dinámica y el momento que nos toca vivir. Entonces, la Cámara tiene varios espacios de trabajo y de encuentro. Tenemos un comité de logística, un comité de temas legales, un comité de gestión y talento humano, un comité que trata temas de análisis de entorno binacional, que tiene que ver con temas estratégicos, y un comité de temas de responsabilidad social empresarial, que llamamos el Comité de Integración Social. Esos funcionan en Caracas. Tenemos también un comité de regional que funciona una alianza con la Cámara Industrial del Estado Carabobo en Valencia, y de esa manera podemos atender también algunos afiliados que tenemos en la región central del país, en Aragua, en Carabobo y en Lara. Los comités son espacios de trabajo. Nos reunimos siempre, tenemos invitados de distintas materias, especialistas de áreas específicas que procuramos generarle valor a nuestros afiliados de información actualizada de distintos tópicos. Eso es una cosa. Otro tema que se de la Cámara de Interés General es que le hace seguimiento, como dijimos en el negro anterior, a la relación binacional, y vamos identificando cuáles son los temas sensibles que deben ser abordados o trabajados. El tema del transporte terrestre, que se hace importante. Una vez que tenemos un acuerdo entre Venezuela y Colombia, ahora tenemos la necesidad de un acuerdo de transporte, porque el comercio es terrestre, fundamentalmente, entre Venezuela y Colombia, que es lo que lo diferencia del resto del mundo y lo hace más competitivo. Hay un tema sobre, por ejemplo, la protección de las inversiones extranjeras en Venezuela o el de la doble tributación. Esos son temas grandotes. Cuando vamos al tema comercial, ¿qué pasa con las licencias, con los registros, con los certificados? Le hacemos seguimiento. O sea que los miembros tienen acceso a esa información. A esa información y a esa gestión que hacemos nosotros.
el tema de los dólares, que es un dolor de cabeza en nuestro país. Entonces, junto con otras cámaras latinoamericanas, nos reunimos periódicamente con Cadivi y le hacemos seguimiento. Recuerda que tiempo atrás un tema era la deuda que tenían los importadores venezolanos de sus proveedores en Colombia. La Cámara, en coordinación con ProExport, que es la Oficina Comercial de Colombia en Venezuela, y con otras autoridades, como nuestra Cámara Homóloga en Colombia, le hicimos seguimiento a quién le deben, cuánto le deben, por qué. Y todavía eso existe porque hay un remanente de esa deuda que quedó pendiente. Entonces, somos facilitadores y tratamos también de gestionar. ¿Qué otras cosas hacemos? ¿Y si existe algún conflicto, digamos, entre empresarios que tienen capacidad de mediar o de hemos tenido capacidad eso. De generar espacios para que haya encuentros. Y así como el encuentro puede ser en positivo porque alguien quiere hacer un negocio con otro y la cámara genera una red de relaciones interdisciplinarias, porque tenemos, como te decía también, tenemos empresas de distintas índoles. Tú tienes un problema con tu transportista o con tu almacenador, te pasamos para otro, te generamos esa ayuda, o te está tratando de entrar en Colombia, podemos conseguir una empresa consultora que te haga un estudio de mercado. Es decir, es una facilitadora en todo el sentido de la palabra. Pero cuando ha habido problemas que no han sido los mayores entre afiliados, también hemos podido servir por un punto de encuentro. ¿Cómo lo resuelven después ellos? Es otra cosa. Sí. Pero sabes que los venezolanos, los latinoamericanos, somos muy de un cafecito o de un encuentro, y cuando hay un tercero que sirve como de padrino de ambos, contribuye. Y así lo hemos hecho. La Cámara también apoya y promueve distintas actividades, por ejemplo, diplomados. En este momento estamos tratando de desarrollar dos diplomados. Un diplomado en Caracas, con la Universidad Central de Venezuela, y se está evaluando cómo se va a estructurar el contenido, que está orientado fundamentalmente a empresarios, y el cómo hacer negocio y cómo atender a Colombia. Y también estamos evaluando la posibilidad de un diplomado junto con otras instancias en Colombia, con la Universidad de Rosario, donde también está involucrada la Universidad Central de Venezuela. En tiempos pasados hemos tenido mucha vinculación también con universidades como la de los Andes, la del Zulia, la Universidad Católica. El tema académico de la relación de Venezuela y Colombia es importante, entonces también nos hemos vinculado a ello porque nos permite también hacer un mayor, desmenuzar mejor lo que es la relación en sus distintos ámbitos. Sí, construir la relación en diferentes terrenos. Con lo fronterizo, con la seguridad, con lo económico, con lo comercial. O sea, la Cámara promueve esas iniciativas. Tenemos una revista bien interesante, muy bonita, que nos sentimos orgullosos de ella. Y estamos viendo cómo le damos más difusión. Estamos tratando de conseguir una alianza con una cadena importante acá para que sea como un encarte. Tenemos temas de responsabilidad social empresarial, donde la Cámara le ha dado mucha relevancia. Y bueno, ya tenemos 7 jornadas de salud en frontera, porque nuestro espacio de responsabilidad social, más allá de servir para compartir buenas prácticas, hemos organizado estamos organizando el cuarto simposio de responsabilidad social, siempre trayendo expertos de Colombia y Venezuela para tratar diferentes tópicos. Este año va a ser con respecto al tema de valores y cómo también desde los valores trabajar la empresa y el tema de la pobreza. Y traemos expertos de Colombia. Pero queremos hacer cosas concretas que tengan impacto en lo social. Entonces hemos hecho jornadas de salud, hemos hecho 7 jornadas de salud que han beneficiado a más de 32.000 personas en frontera. En Paraguay. ¿Qué consisten esas jornadas? Mira, eso es una alianza que se ha ido desarrollando con distintos actores. La Fundación Sanitas, que es una empresa que es afiliada a nuestra, también nos ha apoyado Nestlé, la Cruz Roja, y muy importante en Zulia, Fundación Guayutayá, de la mano de cualquier cantidad de otros actores. Y hacemos unas jornadas de una semana o de 3 días, dependiendo, donde se van médicos de distintas especialidades, también oftalmólogos, odontólogos, ginecólogos, pediatras, todo esto. Y la gente aporta, contribuye, hay asistencia, colaboras con la gente, ¿no? Los atiende. Y hemos hecho 7 ediciones de esto. Una vez al año se hace en San Antonio de Ureña, una vez al año lo hemos hecho en el Zulia. Quiero también plantearte que estamos en un momento en el que la Junta Directiva ha evaluado este esfuerzo que se está desarrollando y que es un gran esfuerzo y es la gran contribución, donde también hay gente de la Asociación Anticancerosa, se nos ayuda, muchas organizaciones, las gobernaciones también a veces contribuyen, la aduana, el CENIA también, con la gente de la aduana ha participado, ya sea voluntario o contribuyendo con almacenaje o lo que sea. Pero estamos tratando de ver si podemos dar un paso adicional en una iniciativa que sea más permanente y que pueda tener más impacto, y que no sea algo muy puntual de una vez al año. Que ahí estamos evaluando colaborar con la formación de un centro de telemedicina en Ureña y que tenga su espejo en Cúcuta. Eso es bien ambicioso para nosotros. Quizás tendríamos que dejar de
ser los promotores de las jornadas de salud para convertirnos en auspiciantes de todas estas cosas que ya tiene un movimiento propio, porque ya se ha hecho unas alianzas interinstitucionales bien interesantes. Fundación Guayutal ya es muy, en el sur es muy importante, la Cruz Roja y ACNUR en Táchira también. Y nosotros a lo mejor vamos a enfocarnos un poco más en este nuevo proyecto y vamos a ver si le tocamos la puerta a algo así como la CAF, que es afiliado nuestro. Vamos a continuar ese interesante punto luego de la siguiente pausa. Estamos de regreso en Gerencia para Todos y conversando los temas de integración Venezuela-Colombia. Conversando el tema con el presidente ejecutivo de la Cámara Venezolano-Colombiana, el doctor Luis Alberto Rusián. Luis Alberto, tocábamos el tema de todo ese tipo de impactos que ha realizado la Cámara, CABECOL, y del conjunto de actividades que esto implica para CABECOL. ¿Qué actividades consideras tú que debemos desarrollar? ¿Cómo los empresarios venezolanos debemos participar en una cámara como CABECOL? Pues mira, interesante porque hay un tema de cultura. Venezuela fue pionero en todo este tipo de los gremios empresariales a nivel latinoamericano, porque desde muy temprano, en el siglo pasado, en 1930 y tanto, por el tema del contacto de Venezuela con las empresas petroleras, las buenas prácticas empresariales de las transnacionales se transmitían informalmente a los empresarios venezolanos y se generaron organizaciones empresariales bien importantes. Pero eso fue quedando como pasando de moda o siempre perdió importancia, y más cuando cada vez la economía del Estado y cuando se nacionaliza el petróleo se hace más importante que lo privado. Pero por ejemplo en Colombia, ellos que tienen otra situación y donde la economía tiene que ser en base a lo que se produce, lo produce todo el mundo, ellos han descubierto que los gremios son importantes porque en la unión está la fuerza. Y con pequeños aportes de cada uno de los empresarios pueden desarrollar iniciativas conjuntas en determinadas áreas. Buenas prácticas para una cosa, para la otra, mejor para producir, para ser más competitivos, para estudiar algo, para aportar o para solucionar algún problema social. Entonces, uno de los elementos es que los venezolanos, en el momento que nos toca vivir, estar conscientes que hay que reforzar esos espacios y que hay que participar, hay que apropiarse esos espacios. Así como hay que apropiarse los espacios del colectivo, del tema a nivel comunitario, las sociedades de padres representantes, el tema a nivel urbano, de los consejos comunales. Las cámaras son un espacio para, a través de ellas, utilizarlas para promover alguna iniciativa concreta. En la experiencia que has tenido como presidente ejecutivo de CABECOL, ¿cómo has sentido, qué percepción tienes sobre los estilos gerenciales? Hemos visto que la gerencia se aplica en todo. En cuanto a los estilos gerenciales de los gerentes colombianos y los estilos gerenciales de los gerentes venezolanos, una vez que trabajan juntos. Mira, bien chévere tu pregunta, porque un tema que tiene que ver con lo cultural. Y tenemos siempre que somos hermanos, que somos igualitos, que no sé qué. Mira, somos hermanos, somos muy parecidos, pero no idénticos. Así como dos hermanos de una misma familia no son igualitos, Venezuela y Colombia no lo son. Y hemos estado expuestos a distintas situaciones. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del colombiano, que es como más desconocido desde Venezuela. El colombiano lo vemos como muy formal. Y eso es verdad, eso es muy formal el de Bogotá. Pero allá el tema de los regionalismos es muy marcado. Colombia ha tenido limitaciones importantes en cuanto a su conectividad, inclusive entonces las culturas o la manera de ver las cosas en distintas regiones es diferente. En Venezuela hay variaciones, pero no tan marcadas como en Colombia. Lo que sí es cierto es que independientemente que tú estés en Colombia, en Bogotá o estés en la costa, el costeño es más parecido a lo que podemos decir es el venezolano, porque es más alegre, más hablantinoso, ¿no? Pero es muy planificado. En Colombia se planifica, se ejecutan, se fijan las metas. Hay mucho lo estratégico, hay que enfocarse en lo que es los resultados. El colombiano le importa mucho el servicio, el que al final del día se parezca lo que el cliente quiere del servicio o del producto. Y es muy complaciente con el cliente, pero además es muy estricto con el trabajador. Y en Colombia no ha habido facilidades siempre para obtener trabajo. Entonces la gente cuida su trabajo. Trata de ser comprometido y acepta muchas exigencias del empleador o del gerente cuando le exige.
En Venezuela la situación ha sido otra. En Venezuela, si bien es cierto, hay planificación y durante mucho tiempo la planificación estratégica se hacía o se seguía, estamos sometidos a muchos cambios. Entonces, aquí se improvisa más. Lo importante es que se llegue como un punto de equilibrio y se tiene la posibilidad de ser más flexible. Interesante es cuando un gerente colombiano viene para Venezuela, tiene que hacerse más flexible porque como la dinámica es otra, el entorno es otro, entonces tiene que hacerlo porque si no, no sobrevive. Aquí, por ejemplo, dado todos los cambios legales que se han dado, el trabajador se ha hecho como exige más, la relación del gerente con el trabajador es más de cuidado, no te puedo poner la misma presión porque si no te incomodo, entonces han desarrollado otro tipo de situaciones, ¿no? Donde el trabajador tradicionalmente puede conseguir otras opciones de empleo, entonces ahora a lo mejor puede ser un poco más difícil, pero ha conseguido otras opciones de empleo y eso también lo hace diferente. El gerente en Colombia también está en un ambiente como más estable. Ante una cosa que no es lo rutinario, genera mayor alarma. El venezolano está más acostumbrado a cambios. Entonces, no le genera tanto alarma un cambio, sino que sabe que a lo mejor es transitorio y tiene que ver cómo espera el tiempo. Como mencionabas tú, un gerente colombiano podría gerenciar en Venezuela con ventaja competitiva o un venezolano tendría mayores ventajas competitivas gerenciando en Colombia. Es un tema de culturas y ambos tienen que pasar por un proceso. Y yo lo he visto con gente que está en la Cámara. Colombianos que tienen mucho tiempo en Venezuela tuvieron que adaptarse a esta cultura y los venezolanos que van a Colombia tienen que adaptarse a esa cultura. Ambas tienen ventajas y desventajas. El tema aquí hay que ser más flexible y hay que tratar de entender la dinámica venezolana y ver cómo te vas adecuando. Allá ha habido adecuaciones para la facilitación, en Venezuela ha habido adecuaciones para tratar de superar los retos. Y en el caso particular tuyo como presidente ejecutivo de Cabecol, ¿cómo has integrado eso en tu propia gerencia? Bueno, como me ha tocado momentos difíciles, ha sido un reto bien grande, bien importante, porque una cámara también es una pequeña empresa, que tiene que ver cómo le sacas el máximo provecho a los recursos humanos y financieros para afrontar dificultades, y al mismo tiempo para tratar de hacer el acompañamiento de los otros que están pasando por momentos de cambio. Pero como nosotros contamos con asesores que son afiliados a nosotros para asesorar a los otros, yo también he aprendido de lo que asesoran a los demás. Entonces, ha sido un proceso de crecimiento importante. La Junta Directiva de la Cámara, además, son gerentes importantes de empresas muy importantes, venezolanas, colombianas y transnacionales. O sea, he tenido, en lo personal, el contacto con esta gente que ha dado línea y que hace seguimiento y acompañamiento y es bien, bien chévere. Y tú ves que al final del día, sí puedes adaptarte. Hay muchos venezolanos que en este momento se está yendo a Colombia por un tema de internacionalización y mira, ha resultado bien interesante porque el hecho de haber podido soportar o aprender de estos cambios tan rápido te entrena para estar casi que en cualquier terreno. ¿Qué mensaje puedes transmitirnos la Cámara venezolano-colombiana a todos nuestros televidentes? Mira, yo diría que confíen en la relación de Venezuela y Colombia, que es una relación son hermanos y una relación para siempre porque además somos vecinos. Hay complementariedades, hay vínculos, hay diferencias, que las diferencias suelen ser manejables. Hay mucha gente involucrada, hay gente de frontera, hay gente de los sectores productivos, hay mucho de empresario a empresario, que es una cosa que la diferencia de otro tipo de relación que se está dando o se ha venido impulsando en los últimos años. Yo creo que es una relación donde puede haber muchas ventajas y que los empresarios aprendan a sacarle provecho a las organizaciones como las cámaras, donde con el esfuerzo de todos se pueden lograr iniciativas conjuntas bien chéveres y bien interesantes, tanto para mejorar temas de económicos y comerciales, de inteligencia comercial para Venezuela, como temas sociales, culturales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por la presencia de la Cámara Venezolano-Colombiana, que injerencia para todos, estamos a tus órdenes. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Por la invitación. Y a ustedes, amigos, les invitamos a nuestro próximo programa. La gerencia es para todos.